llevo en mi corazón. Bueno es Dios, siempre fiel. Bueno es Dios, grande es Él. Bueno es Dios, bueno es Dios, bueno es Dios, grande es Él. Siempre fiel, siempre. No se muevan de su lugar, no se muevan de su lugar, por favor. No se muevan de su lugar. Hermanitos, nada más para recordarles que muchas familias y muchos muchachos están haciendo evento el día de hoy porque quieren completar para su campamento. En la parte de atrás, si hacen favor de echar una visitada por ahí, y si usted consume algo, eso va a ayudar para que ellos puedan ir al campamento, ¿ok? Que el Señor les bendiga. Sin ti, no entendía el idioma ni las cosas que viví, y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Que me diste cuando a ti volví, mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo. Tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti, si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enarbolaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor.
indeleble voz que formó mi alrededor. Puedo sentirte cerca en risa y en dolor, cuando me brinca el corazón al meditar. Estás en lo profundo de cada respirar, con las estrellas me abras y cada día siento que me muestras tu bondad. Tu amor no se rinde,
abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar la humanidad. Has abierto nuestros ojos, caminamos en tu libertad, sin cesar tú lucharás para salvar. Me llevarás, llevarás en tus brazos, Dios. Me cubrirás, cubrirás con tu eterno amor. Tu amor. ¿Quién ha dicho algo sobre peligro? Cordero.
No quiero perder las cosas que me quedan por hacer, las cosas que me quedan por vivir en ti. Bienvenido a casa. En la casa de Dios estaré por largos días. Un día dentro de la casa de Dios es mejor que mil fuera de ella. Déjame decirte por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí? Estás aquí para ser sal. Estás aquí para ser sal y traer los maravillosos sabores. Cristo, Cristo, 1, 2, 3. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Vamos a publicarlo como una casa en la cima de la colina. La montaña de la casa de Dios será la más alta de todas. La iglesia siempre será mi casa. Mi casa, mi casa, mi casa, mi casa es donde siempre quiero estar y estoy aquí para bien. Thank you.
Jesús.
no puedes mentirme. Me diste la espalda y rehusaste hablar. Pero no quisiera seguir mi camino, viendo que este mundo te está haciendo mal y mal, que cada momento se hace más pesado. Déjame ayudarte, ya no dudes más. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Yo he venido a dar vida, yo he venido a dar luz, oh no, 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 y hoy puedo llenar tu alma de alegría, porque yo soy Jesús. Pero yo no soy, no soy el mismo. Y como un turista puedo caminar, descubriendo cosas nuevas al andar, porque estás conmigo, porque estás conmigo. Empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír y respirar. Aunque estabas conmigo, no pude rodeado de tanto placer, de tantos motivos y de mi rutina tuve que salir para detenerme y verte sonreír y sentirme vivo. Porque estás conmigo, empiezo a descubrir las cosas sencillas que antes no viví. La voz del mar y las estrellas que hablan tanto de ti. La voz que grita en el silencio que me quieres aquí, cerca de ti. El beso tuyo en cada gota que me moja al andar. La luz que fluye en el sonido de un pequeño al llorar. Me haces vivir, me haces reír.
Bueno, gracias a Dios. Bendita enfermedad de Miriam, ¿sí o no? De veras, yo he estado animando a todas estas muchachitas, porque Dios les da talentos a los hijos de Él, ¿verdad? Y oyeron a Miriam, es la primera vez, ¿verdad?, que ella hace esto. Y bueno, Miriam es mi esposa, la que está enfermita de sus... Por el tratamiento que trae por la migraña, ya no tiene migraña, pero ahora no canta, pero no importa, estoy más feliz así. Ya no le digo, canta, mi amor, canta, ya no le digo eso, ¿verdad? Ahora está feliz ella. Pero, Michelle, qué hermoso cantaste, hija, gracias a Dios. Y bueno, es que hay que animar a los muchachos que vienen, ¿verdad? Le decía que es impresionante la cantidad de talentos que vienen, de todos tipos, ¿eh? De verdad. Se van a impresionar con el tiempo. Hay muchos niños chiquitos con instrumentos, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, porque Él es suficiente y Él es vasto en su pueblo. Por eso vamos a darle un fuerte aplauso a Él en esta mañana, ¿verdad? Gracias a Dios. Muy bien. ¿Te acuerdas que la semana pasada hicimos un pequeño concurso? ¿Qué fila ganó? ¿Ustedes? ¿Sí? Bueno, vamos a ver si es cierto ahora que como roncan, duermen. ¿Sí? Fue empate de 3. Sí, esa es la verdad, ¿verdad? A ver, ¿cuántos visitantes hay de este lado? Levanten su mano. Visitantes por primera vez de este lado. Uno y uno. ¿Verdad? De este lado hay un visitante. Bienvenida, gracias a Dios porque está aquí en esta mañana con nosotros, ¿eh? Siéntase en su casa. Muy bien. De este lado, visitantes. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, nada más 3. Dios les bendiga, qué bueno que están aquí con nosotros en esta hora. Gracias por visitarnos, gracias por estar aquí. Espero estén bendecidos y puedan quedarse con nosotros como familia en Cristo. ¿Ok? Dios les bendiga. Vamos a ver esta fila montonera. ¿Sí? Levante la mano los visitantes en esta mañana. 1, 2, 3. A ver, otra vez, bien alto. 1, 2, 3. Ok. Muy bien. Okay. ¿Siguen empatados con cuál? Con la segunda, ¿verdad? La semana pasada hubo 16 visitantes, ¿verdad? 18, perdón. Bueno, de repente me transeo los números. Okay. De este lado. No. 2, 3, 4. Y Óscar levanta de aquel lado también. También Óscar es visitante, ¿verdad? El que va a predicar hoy. Ah, bueno, se cuenta. 4, ¿verdad? Todo para esto. Ya, ahí está. Gracias, Michael. Así, pégate aquí, vete conmigo para donde me vaya, tú te miras así, para allá y para acá. ¿Sí? La desobediencia es inconsciente a veces, de veras, ¿eh? Ya la traemos en la sangre, en serio. ¿Sí, ya? ¿Ahora sí? Ok, gracias. Muy bien, acá de este lado, Dios les bendiga, gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Bienvenidos a la casa de Dios, a la familia de Dios.
Gracias por estar con nosotros y pases un excelente tiempo con Dios, porque el único invitado es Dios. A todos los demás les pido por favor que apaguen sus teléfonos celulares, porque Dios nos va a hablar hoy y seguramente no le va a hablar por celular, ¿ok? Así es que apáguelo, póngalo en modo vibrador, en silencio, a menos que esté esperando una llamada bien importante, en modo vibrador, si no, apáguelo. Ahorita es el tiempo de Dios, ¿sí? Dios es bien, bien celoso, ¿verdad? Así es que gracias a Dios. Muy bien. Hermano, me siguen reportando fresas con crema, que no quieren salir de sus lugares, ¿ya? Y que dice, hermano, pero si tienen años aquí, ¿por qué son tan sangrones? Pues así son, hombre, pues ¿qué le vamos a hacer? No son sangrones, lo que pasa es que son chocantones nomás, pero no muy sangrones, no se crea. Sí, pues la idea es salir y saludar, ¿verdad? Si usted siente la confianza para darle un abrazo a alguien, déselo, si no, salúdelo, pero dése una cordial bienvenida en esta mañana. ¿Qué le parece? ¿Sí? Ah, bueno. Ok. Gracias a Dios, nos visita otra vez. Ya no te vayas tú, hijo, ¿eh? Para que un día nos des testimonio de cómo eras el sacerdote de la Santa Muerte, ¿verdad? Que nos des testimonio. Gracias a Dios, nos va a dar testimonio un día de estos, ¿ok? Gracias a Dios. No estoy jugando. A lo mejor creen que estoy jugando, no estoy jugando. Gracias a Dios. Muy bien. Hermanos, pues vamos a saludarnos en esta mañana. ¿Qué le parece? Vamos a ponernos de pie y vamos a darnos un fuerte abrazo. Así es que saliendo de su lugar, porque acá lo estamos viendo, a la casa del Señor. Bienvenidos, pueblo de Dios. Ahora exaltaremos el nombre de aquel que con sus manos todo formó. Ahora es el tiempo de glorificar a Jesucristo nuestro Señor. Bienvenidos a la casa del Señor. Ahora exaltaremos el nombre de aquel que con sus manos todo formó. Ahora es el tiempo de glorificar a Jesucristo nuestro Señor. Extiende tu mano, saluda a un hermano, dale una sonrisa y dile que Jesús vive en ti. Extiende tu mano, saluda a un hermano, Dios te bendiga y vive con nosotros así. Así. Bienvenido.
Gracias a Dios, se ven muy guapos todos dándose la bienvenida, saludándose, se ven tremendamente guapos y hermosos, ¿sí? Tremendamente guapos y hermosos se ven, ¿eh? Gracias a Dios. Muy bien, hermanos, pues gracias a Dios por esta mañana. Pueden tomar su lugar. Tenemos nada más y nada menos la presentación de un bebé. ¿Qué hiciste, Quetzal? ¿Cómo se llama? Pásele usted, abuela, vino desde tan lejos las abuelas, díralas, ahí vienen. Vienen jugando carreras. Muy bien. Danielito, ¿cuánto pesa? Más de tres. ¿Trae corbata y todo? Ay, mira. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué onda? ¿Qué pasó? ¿Eh? ¿Con quién estás luchando? ¿Eh? Vamos a orar por Daniel, vamos a darle gracias a Dios porque que este Daniel sea aún que tenga el doble espíritu de servicio de sus padres, ¿verdad? ¿Todos están contentos con Quetzal y su esposa? ¿Cómo han sido una bendición para nosotros como iglesia, verdad? Entonces, que pueda tener ese deseo también él de servirle a Dios y de que pronto pueda tener un hermanito. No te creas, no, está bien. Sí. Vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios a un hijo de un salmista, ¿verdad? Señor, gracias Padre porque podemos tener este bebé aquí como resultado del amor tuyo en la vida de Quetzal y de su esposa. Gracias por esta mañana, gracias por este tiempo maravilloso, gracias por esta oportunidad de presentarte este bebé delante de tu presencia y a la iglesia para orar por él. Lo ponemos en tus manos, gracias por sus abuelas que son bien cristianas las dos, gracias por la pareja que es bien cristiana y te sirven, y gracias por la vida de este Danielito. Lo ponemos en tus manos y te pedimos lo bendigas. En el nombre de Jesús, amén. Parece de mentiras, ¿en serio? ¿Este pedacito así? Me lo quería echar a la bolsa. Tú no lo andes abrazando, mi amor. Anda haciendo nido. ¿Ah? Mírala. No ve un niño porque lo abraza y luego leo. Muy bien. Y yo estoy, Señor, ten misericordia de mí. Hermanos, vamos a pasar un tiempo bien importante, que es el tiempo de la intercesión. Queremos orar por usted, queremos pasar un tiempo con usted, queremos que usted no se sienta solo en esa necesidad que tiene. Sabemos que como seres humanos pasamos por diferentes necesidades en nuestra vida y queremos realmente pues, pasar un tiempo con usted, estar orando. La Escritura dice que oremos los unos por los otros, que intercedamos los unos por los otros, o unos a otros. Entonces, qué bueno que en esta mañana usted puede tener a alguien ahí que le va a acompañar en este tiempo de oración, ¿verdad? Entonces, juntos van a usar a Jesucristo como único mediador para llegar delante de la presencia de Dios, pero usted le va a comentar cuál es su necesidad para que se sienta apoyado y vayan juntos, de la mano, delante de la presencia de Dios. Es un tiempo bien importante, ¿verdad? Para que usted venga y salga de su lugar y sea ministrado. Mientras esto sucede, voy a pedirle a Quetzal que nos dirija con un tiempo de adoración musical.
algo está cayendo aquí. Y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí y es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo su gloria sobre mí. Heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Está cayendo su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Su gloria está aquí. Sigamos.
que Dios esté trabajando en el corazón de cada uno de nosotros. Un momento para orar delante de la... Traiga. Usted platique con Dios en esta hora. Platique con Él en esta mañana. Usted permita que Dios trabaje en su vida en esta hora, sea con usted, y usted empiece a abrazarse a Dios en esta mañana. Dios está aquí, le ama con todo su corazón, está deseando tener un acercamiento con usted, está deseando que usted se abrace y se rinda a sus brazos, y usted sea bendecido en esta hora. Es un momento muy, muy especial entre Dios y usted. Permítase en este momento ser ministrado por Él. Dios le ama y Dios tiene un propósito en su vida. Así es que en esta hora, guárdese solamente para Él, porque Él tiene propósitos de vida eterna para usted. Gracias, Dios, por esta mañana, por este tiempo en el que estamos orando delante de tu presencia. Gracias, Dios, porque tú eres bueno. Creemos, Dios, en tu poder, en tu amor, en tu misericordia. Creemos en todo lo que tú nos das. Gracias, Señor. Gracias. Hoy lo recibimos con gratitud delante de tu presencia, Dios. Gracias. Oramos a ti en el nombre precioso de Jesús. Amén.
Quizás si esta mañana escucháramos la voz de Dios, podríamos escucharlo decir dos cosas. Te has alejado de mí, que soy fuente de agua viva, y has construido cisternas, cisternas rotas. Y a veces queremos llenar esos vacíos con algo que no es Dios. Y lamentablemente no podremos llenar ese vacío jamás si Dios no está ahí. Pero mi hermano, hay esperanza. Dios no escatimó en nada, en absoluto, sino que ofreció a su Hijo, a su único Hijo por ti. Así que hoy tienes la oportunidad de tener nueva vida, de tener un nuevo comienzo. ¿Lo crees? Te invito a que cantes conmigo y cantémosle al Dios que nos ha dado vida, nos ha dado esperanza y nos ha dado salvación. Te daré lo mejor, Señor. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré será mucho más que una casa.
El seguir a Dios será siempre una decisión, tomar nuestra cruz, negarnos a nosotros mismos. Daremos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida, solo lo mejor. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Él se merece lo mejor, mi hermano. Y Él nos ha dado ya lo mejor. Nos ha dado su compañía, su amor, su amistad. Imagínate, el Dios del universo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que le puso nombre a cada estrella, aquel que puso el límite entre el mar y la arena y no pasa de ahí al mar. Sabes, ese es nuestro amigo. Eres Dios. ¿Lo cantas conmigo? Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor sea a ti. Tú eres digno de gloria. Si los animales y la naturaleza le alaba, ¿por qué no he de alabarle yo si recibo vida de él? Amén. Hoy te alabamos, Señor, y declaramos que tú eres nuestro Dios. Tú eres Dios de amor. Ya no somos esclavos del temor. Hoy te adoramos, Señor, y te cantamos con nuestro corazón. Te damos todo el honor. Sobre el cielo y la tierra tú eres Señor. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor será a ti. Tú eres digno de gloria. Sobre toda la tierra tú eres Dios. Tú eres digno de recibir toda adoración. Todo el honor. Toda la gloria y toda la honra será siempre para Él. Y
Él quiere usar tu vida para su gloria. Créelo. Eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti, tú eres digno de gloria, sobre toda la tierra tú eres Dios, tú eres digno de recibir toda adoración, todo el honor sea a ti. Eres digno de toda honra, toda gloria, toda alabanza. Y sabes, yo sé que es difícil a veces dejar las cosas que son cómodas para nosotros, dejar las cosas que deseamos a veces, pero que estorban para seguir a Dios. Lo podemos ver también en la Biblia con Moisés, cuando lo invitó a que fuera parte de su reino. Moisés dijo: yo soy tartamudo, no puedo coordinar las letras. Podemos también ver eso con Jonás. Jonás simplemente no dijo nada ante la invitación de Dios, ante la orden de Dios, simplemente caminó en dirección contraria y ya sabemos las consecuencias de su decisión. Pero sabes que seguir a Cristo será la mejor decisión que tomemos en nuestra vida. Así que digámosle a Dios: toma mi vida. Amén. Toma mi vida, entrego mi ser. Eres todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio, nuevo sueño. Eres dueño de cada respiración. Solo por ti, Jesús, late mi corazón, día tras día, conquistas mi ser. Te seguiré, te serviré, no callaré lo que has hecho tú en mí. Apartarme de ti, como una estrella brillaré en la oscuridad. Me entrego a mi ser. Toma mi vida. Toma mi vida. Me entrego a mi ser. Eres tú todo lo que siempre yo busqué. Llenas mi espacio, mi nuevo sueño. Eres sueño de cada respiración. Solo por ti, solo por ti, late mi corazón. Te seguiré, te serviré, no callaré lo que has hecho tú en mí. Nada podrá apartarme de ti, como mi estrella brillaré en la oscuridad. Te entrego mi ser. Solo por ti, solo por ti, corazón, día tras día.
una estrella brillar en la oscuridad. Te entrego mi ser. ¿Cuántos dicen? Amén. Dios les bendiga. Dios los bendiga en esta hora. ¿Se puede sentar, por favor? Póngase cómodo. Permítame hacer una humilde y sencilla oración antes de empezar la predicación. Amorosísimo, cierre sus ojos, incline su rostro. Amorosísimo Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo Jesús, que una brisa fresca de tu presencia divina abrace el corazón, abrace el entendimiento. Y que el Santo Espíritu de nuestro Señor Jesucristo le dé sabiduría de lo alto a cada uno de los hermanos congregantes de esta que es tu iglesia. Amorosísimo Espíritu Santo, pon palabra en mi boca, que mi mente literalmente muera y que sea la mente de Cristo y la boca de nuestro Señor Jesucristo la que hable palabra de amor, palabra de bendición. Todo esto lo oro y lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Una bendición, un privilegio estar una vez más con ustedes en esta la iglesia del Señor, donde desde que entro siento la presencia divina, me quebranto, siento la presencia del Espíritu Santo, están en la iglesia correcta. Tengo 24 años que me convertí al cristianismo y no quiero que hables tu Biblia, quiero compartirte este versículo que fue el versículo que cambió completamente mi vida. Cuando era el hombre más tremendo del pueblo. Fíjate lo que te voy a decir. En el buen sentido de la palabra y con mucho respeto a mis hermanos metodistas, era metodista. Me metía todo menos hombres. Droga, alcohol, cocaína, marihuana. Dios es todopoderoso y su sangre preciosa ha transformado mi vida y quiere transformar la tuya si tú le permites. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Corintios, capítulo 1, del 25 en adelante, para todos los que quieran abrir su escritura. 1 Corintios, capítulo 1, del 25 en adelante. ¿Están listos para Cristo? ¿Están listos para Cristo? Gloria a Dios, yo pensé que estaban embalsamados, ya me los quería llevar a funerales, vaya la paz. Pero yo veo puros hermanos vivos en Cristo aquí. Hey, los muertos pasaron hace ratito ahí con un desfile. Y lo digo en el amor del Señor y con mucho respeto. Dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos nobles, ni muchos poderosos, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo escogió Dios, y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte de su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual os ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, se gloriase en el Señor Jesús. La gloria y la honra siempre deben de ser para nuestro Señor Jesucristo. Les vuelvo a repetir, es un privilegio y una bendición estar con ustedes. Y te quiero dar testimonio de tantas cosas, de lo bueno que es Dios contigo. Primero te quiero decir que hace 61 años, el Dios de la gloria,
el Todopoderoso, Dios omnisciente, Dios omnipotente, Dios omnipresente, el mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, el Dios de esta vida y el Dios de la vida eterna, depositó todo su amor en el corazón de mi padre. Y ese amor fue retransmitido al corazón de mi mamá. Escucha. Y de tantos contactos de amor de mi papá con mi mamá, ni ellos supieron cuántos. Dios me seleccionó y te seleccionó a ti. Dice la Escritura que desde antes de que estuvieras en el vientre de tu madre, Dios ya te había entretejido entre sus manos. Me seleccionó a mí y te seleccionó a ti. ¿Qué quiere decir? Que tú no estás aquí por coincidencia. Hola, hermano. Estás aquí por diosidencia. Tú no estás aquí por coincidencia. Ay, mira. Estás aquí por diosidencia. Tú vales mucho para Dios. Voltea y dile al hermano, a la hermana, tú vales mucho para Dios. Ey, pero dale un beso, pues así nada más. A las parejas, un besito, por favor. Un besito. Un beso, pareja, un beso. Yo veo puras parejas hechas a imagen y semejanza, hombre y mujer. No veo parejas aquí disparejos. Porque eso no es del agrado de Dios. Dios te hizo hombre y mujer. Pero cuántas cosas tan distorsionadas hay en el día de hoy que no le agradan a Dios. Yo era necio. ¿Quién no ha sido necio? Yo era vil. Bueno, ustedes no son viles. Yo era vil, te voy a decir por qué. Porque maltrataba el templo. ¿Qué dice 1 Corintios 3, 16? ¿O no sabéis que sois templo sagrado de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno de ustedes destruye el templo sagrado de Dios, el cual sois vosotros, Dios os destruirá a vosotros, porque el templo que sois, santo es. ¡Ey, tú eres un santo del Señor! Valen mucho para Dios, estás hecho imagen y semejanza. Nadie se engaña a sí mismo. Sí, ahorita vengo, voy a Turquía, me fumo un hachichazo, cago en Reynosa, nadie se da cuenta. Nadie se engaña así. No, voy a McAllen, es quien me conoce allá. Voy a la Isla del Padre, hermanita, hermanito. Nada más una, nada más. Ninguna. Porque tú eres un templo sagrado de Dios. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno de ustedes se cree sabio en las cosas de este mundo, hágase ignorante a ellas para que sea sabio en las cosas del Señor. Mira, compadre, pruébalo. Esa herradura reposado, te lo traje de Guadalajara, porque está bien rico. ¿Cómo va a estar bien rico si es veneno líquido? Pero es un cumplido social. Mira, compadre, pruébala. Está bien buena. No, yo te digo, mira, pruébala de Cristo. Yo te digo, mira, ¿están asustados o qué? Pruébala del Espíritu Santo. Te invito del Espíritu Santo. Cuando yo era mundano, hermano, fíjate qué tremendo el ser humano. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Lo bueno que el pastor me dio 3 horas. Hijo de Dios. Estoy gozoso en el Señor, gloria a Dios. Yo sí le danzo al Señor. Yo no, fíjate qué bendición que no veo ningún hermano embalsamado aquí. Deja hablar para que, no, retírense, muchachos. Todos están vivos en Cristo aquí. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo vives tu vida? Dale un fuerte aplauso al Señor, al Señor, al Rey de Reyes, al que te prestó la vida. Porque la vida aquí, más fuerte, que se oiga hasta el cielo. Hasta el cielo, gloria a tu santo nombre, Señor. Te bendecimos, te alabamos, te glorificamos y te agradecemos. Porque tú, Dios Todopoderoso, hace 2000 años depositaste toda tu divinidad en el vientre de la Virgen María y te hiciste carne por medio del Señor Jesucristo. Y nuestro Señor Jesucristo derramó su sangre preciosa, poderosa y milagrosa por tu vida y por la mía, para que tú hoy vivas en victoria en salud por la sangre de Cristo, para que hoy vivas hoy en victoria matrimonial por la sangre de Cristo, por el poder de su sangre, para que hoy tú vivas en victoria espiritual y victoria laboral, victoria empresarial, pero poder, por el poder de la sangre de Cristo. ¿Y tú qué eres? ¿Cristiano nada más del domingo? ¿Y el lunes, martes, miércoles, jueves y sábado? ¿Qué haces? ¿Qué haces para Cristo? ¿Tienes tiempo para el fútbol? ¡Hijo de su!
Hermanita, ¿y la novela? 15 minutos antes, tráete las palomitas. Y cuando el pastor te dice a las 10, es a las 10. Llegas a las 10:15. Yo mejor no llegaría. Si yo fuera tu pastor, prendería el crematorio de Valle La Paz. Perdón, no es cierto. Estoy bromeando. Es una broma cristiana. Claro que no, hermanito, porque Dios al que ama disciplina, dice Hebreos, y todo aquel que soporta la disciplina del Señor, Dios lo considera su hijo, y el que no, Dios lo considera hijo bastardo. Y estoy viendo puros hijos legítimos y puras hijas legítimas del Señor aquí. Imagínate, si allá en el mundo te dicen bastardo, ¿cómo duele? Imagínate que Dios te diga bastardo, ¡ay, Dios de la gloria! Pero yo veo puros hijos legítimos de nuestro Dios Todopoderoso en esta hermosa y preciosa iglesia, que tenía años de no visitarla porque andaba de vacaciones en el nombre de Cristo. Ahora yo te pregunto, ¿qué clase de cristiano eres? Fíjate, la novela bien puntual, el baby shower, el baby shower. Vas a una piñata a Cancún, ves el fútbol, te va a salir el padre. Y luego te dice el pastor, hermano, tráigame el trapeador, por favor. Y luego te dice el pastor, ¿quién quiere participar en algún ministerio de la iglesia? Hijo, eso, y todo mundo levanta la mano aquí. El pastor le dice, no, espérense, espérense, no se peleen de uno por uno. Mira, hermano, mira, fíjate, mira, fíjate, mira. ¿Tú ves que se me caiga la corbata? ¿Ves que se me caiga el apellido? Oscar Hinojosa Cantú, con acento en la U. Tarratata, nieto de Carlos Cantú Cantú, el trastornado que vino a fundar aquí. Y por el poder de la sangre de Cristo en esta generación he roto tantas maldiciones. Y tú estás para eso. Maldición del alcoholismo, maldición del divorcio, maldición del odio, del rencor. Pero eso terminó porque las cosas viejas pasaron. Somos una nueva criatura en Cristo y por el poder de la sangre de Cristo y con la sabiduría que Dios le da al pastor para que te lo comparta, tú tienes que vivir a la manera de Dios, no a tu manera. ¿Sabes cómo vivía yo antes? Hasta el gorrito me quedó a la manera de Frank Sinatra. ¿Nunca has oído la canción? A mi manera no funciona. A la manera del hombre no funciona. A la manera del hombre es destructiva, es negativa. ¿Qué decíamos los jóvenes? Yo hago con mi vida lo que yo quiera. ¿Pero quién te dijo que era tuya? Si aquí la vida es un sueño, la muerte es una realidad y todo es pura vanidad. Los padres son prestados, los hijos son prestados, el aire que respiras es prestado, el templo es prestado, el dinero es prestado. Te mueres, el día que yo me muera, estoy bendecido por el Señor, por varios trajes, nomás uno me puedo llevar. Pero llevo a Cristo en mi corazón, como tú lo llevas, y aparte la promesa hermosa de nuestro Señor Jesucristo, que dice, yo soy la resurrección y la vida, San Juan 11:25, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pero también hay unos cristianos que se dicen estar vivos y están más muertos que embalsamados, porque no quieren participar en la obra del Señor. Fíjate, para mí es un privilegio y una bendición de Dios trapear. 20 años consumiendo droga y alcohol. Y 61 años orando mi madre por mí hasta el día de hoy. El poder de la oración. Te levantas en la mañana como trastornado mental. Ni siquiera dices, buenos días Espíritu Santo. Buenos días Señor Jesús. Buenos días, Padre bendito del cielo. Esta es tu vida. No sé lo que vaya a suceder las próximas 24 horas, pero antes de bañarme, de tomarme mi primer taza de café, te bendigo, te alabo, te glorifico, te doy la gloria y la honra por haberme depositado en el vientre de mi madre hace 61 años. No tengo nada, nada que reclamarte porque eres un Dios de amor, de misericordia, de perdón, y te pido perdón por mis faltas y mis pecados, voluntarios e involuntarios. Pero eres cristiano bien servicial. ¿Eres cristiano mesero? Porque es bien, no, ¿vienes cada mes a la iglesia? ¿Nada más los domingos? ¿No oras por los alimentos en la mañana?
al mediodía no oras por los alimentos, no le das gracias a Dios, en la noche no le das gracias a Dios. Tenemos que aprender y entender que tenemos que vivir a la manera de Cristo. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si se pierde a sí mismo? ¿Cuántas drogas no consumí yo? Soy Cristo adicto ahora para la gloria del Señor. Fíjate qué adicción tan hermosa. Cambié la cocaína, consumía coca, Fanta, Sprite. Ahora me quedé nomás con la de dieta y con el Señor Jesús. Fíjate, lo que te voy a decir es fuerte y es tremendo. Y es para darle la gloria y el reconocimiento al Dios Todopoderoso. Templo o no sabéis que sois templo sagrado de Dios, te lo recuerdo y te lo sigo recordando, que estás hecho de divinidad, que vales mucho para Dios, que no te importa lo que te diga Lupe, Concha y Enriqueta, Hugo, Paco y Luis, que eres aleluya, tú dile gloria a Dios, soy un embajador del Señor aquí en la tierra y es un privilegio y honor ser un cristiano. No importa la denominación, dale un fuerte aplauso al Señor. Embajador del Señor. Oye, no le hablas a Cristo, a la vecina, ni la saludas. Buenos días, vecina, Dios la bendiga. Oye, ¿cómo si era yo bien tremendo y algunos de ustedes eran bien tremendos para las cosas del mundo? Llegaba a una discoteca, no hay mesas, ¿cómo no? Me pone una ahí enfrente, mesa de pista. Por eso ahora agarro banca de altar. Es que como para el mundial si tenías energía. Como para bailar mambo, cumbia y rock si tenías energía. Y como para las cosas del Señor. Ay, el pastor ya me trae de carrilla. Se me hace que me voy a cambiar de iglesia. Porque el pastor Miguel Ángel Guerrero, no, es bien carrillero. ¿Yo qué le hice? Quiere que haga los tamales. Quiere que vaya a pintar la iglesia. Quiere que vaya a visitar el penal. Quiere que vaya a repartir comidas. Oye, hermano, es un privilegio. Adicto a la cocaína, adicto a la heroína, adicto a la marihuana, adicto al alcohol. Échate una adiccioncita, hermanito. Hijo de su, para llevar y para comer aquí. ¿Y quién puede cambiar la vida del hombre? ¿Un centro de rehabilitación del McAllen que te limpió? ¿Quién? ¿Quién puede cambiar la vida del hombre? Únicamente, pero si tú pones el 1%, Dios pone el 99%. Pero no quieres poner ni el 1%, manito, se te hace demasiado. ¿Qué, no ven que yo estoy bien ocupado? Dejad que los muertos entierren a los muertos. Ahí está la funeraria, ¿qué le pasa? Yo vengo aquí con los vivos, en Cristo. Pero no quieres poner el 1%, no tienes tiempo para Dios. Qué tremendo somos los seres humanos. Oye, cuando andábamos en el mundial, oye, yo, qué tremendo. Llegaba a las 9 de la noche al club, a la discoteca. Y mira, para testimonio y para la gloria de Dios, te sigo diciendo. Centro de Rehabilitación de McAllen, porque el Espíritu Santo me la cambia. Fíjate cómo son las cosas mundanas. El mundo no tiene nada bueno para ti, ni te estás haciendo ilusiones. Ay, Luis Miguel. Olvídate del mundial, tú ya eres de Cristo, estás separado para el Señor por el resto de tus días aquí en la tierra. Centro de Rehabilitación de McAllen, $15,000, te lavan la bolsa y te lavan el coco. Cero resultados, a los 6 meses, otra vez a consumir droga. Centro de Rehabilitación de Inglaterra a Londres, te cobran en libras esterlinas los británicos, 10,000 libras esterlinas. Te lavan la bolsa y te lavan el coco. Centro de Rehabilitación Oceánica, con vista al mar, el señorito. Con bronceador. Te lavan el coco y te lavan la bolsa. Hasta que llegué al Centro de Rehabilitación Celestial a los pies de Cristo en San Antonio con Freddy y Ninfa García, un programa cristiano, evangélico, basado en la palabra de Dios y en la sangre del Señor Jesucristo. Hace 24 años que me entregué a Cristo. Y me digo yo, así como era, me hubiera entregado a las autoridades mejor. Pues me entregué a la máxima autoridad. ¿Quién es la máxima autoridad? No, hombre, no se oyó. ¿Quién es la máxima autoridad? Gloria a Dios. Así sí les creo.
Me entregué a la máxima autoridad. Y de, otra vez te repito, oye, uno de los empresarios, y lo digo para la gloria de Dios, y lo digo con humildad, porque provengo de gente muy humilde y de gente muy bien. Pero el hombre no vale ni por su elegancia ni por su cartera. El hombre vale por su corazón. Y yo veo puros corazones que palpitan al ritmo del corazón de Cristo en esta iglesia. De verdad, lo siento, desde que entro, me quebranto. Estaba llorando ahí atrás, pero no llorando, lágrimas. ¿Te acuerdas de lágrimas y risas? No llorando, lágrimas de tristeza. Estaba llorando. Fíjate, hay dos tipos de lágrimas. Las lágrimas en Cristo que son de gozo y las lágrimas de tristeza que son del mundo. Imagínate el infierno que puede vivir una persona que está en pecado, con tanta droga y con tanto alcohol. Es un infierno del que me rescató Dios. Por eso no soy cristiano del servicio secreto. Aquí no veo ningún cristiano del servicio secreto. No charolean, no dicen Dios te bendiga, no alaban y glorifican el nombre del Señor. Vas en la pecera, vas en el avión, vas en la fila para McAllen. Oye, se te acerca el necio, el vil y el menospreciado y te quiere alabar el vidrio y le subes el vidrio y le das la espalda. ¿Sabes que le estás dando la espalda al Señor? Porque lo necio, lo vil y lo menospreciado del mundo fue lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Dale un fuerte aplauso. ¿Por qué no? El que se avergonzara de mí, yo me avergonzaré de él. Y te digo, ¿no le hablas a Cristo a nadie? Eres del servicio secreto, tú eres de la CIA y de la Gestapo y de la Interpol. Cuando tú eres un soldado de Cristo, cuando tú eres un embajador del Señor, un representante del Señor. Ay, pero es que si le digo eso, como es mi jefe y él es católico, bueno, mis respetos para los hermanos católicos. Pero católico, perdón, el católico también es cristiano. Y tenemos que amar a los católicos, y tenemos que bendecir a los testigos, y tenemos que bendecir a los metodistas. Y no podemos utilizar formas agresivas. Tenemos que acercar a todo mundo a esta iglesia. ¿Por qué? Porque aquí se habla de la palabra de Dios, de la sangre del Señor Jesucristo, que fue la que me limpió y que te ha estado limpiando en el proceso que llevamos como cristianos. Yo tengo 24 años de cristiano, pero no se mide por años, se mide por tu fidelidad, se mide por tu dedicación al Señor, se mide por tu humildad. Si verdaderamente vive un Cristo dentro de ti, tienes que ser más partícipe de los ministerios de la iglesia. ¿Sabes? Yo le preguntaba a Dios, oye, papá, pues yo ya estuve 2 años rehabilitando alcohólicos y adictos. Yo ya le di la vuelta al mundo 15 veces, allá hablándole a los chinos, a los budistas de Cristo. ¡Qué difícil! Imagínate que un budista te venga a hablar aquí de Buda. Pues yo lo meto al crematorio y no le digo a nadie. Hijo eso. Pues yo allá en China, que son poquitos, 1250 chinos, hablándole de Cristo. Oye, hermano, se me cae el pasaporte y lo pierdo en un país de 1250 de chinos. Dios me lo regresó. Ese es Dios. Dios me regresó y te regresó la salud. Dios te ha regalado la vida terrenal y tiene un plan divino y perfecto para la vida eterna. Porque dice, no hombre, yo estoy bien joven, ¿qué voy a morir? Manito, 45 años ahí en el Valle de la Paz. He visto personas que de 30 años, ¡paz!, el Señor le dice, vengo para acá, mi chulito. Ya lo ocupo acá. Ahí ya no. Nunca fumó, nunca tomó, nunca inhaló. Pero Dios es el alfa y el omega. Él es el dueño de todo, ni te estés haciendo ilusiones. Me preguntan, ¿es el dueño del Valle de la Paz? No, el administrador. Tú eres el administrador de tu templo. Tú eres el administrador de tu templo. Hermanita, qué gulota traes. Te atacas. ¿Cómo le estás administrando el templo al Señor? El hermano nomás se ríe. ¿Cómo le estás administrando el templo al Señor? Yo, por ejemplo, en contra de mi voluntad, me comí unos suculentos y deliciosos tacos de frijoles allá atrás hoy. Porque soy del club del Tigre Toño, del Zucaritas de Kellogg's.
estoy diabético. ¿Pero por qué? Por maltratar tanto el templo. Para los trailers de marihuana que yo me fumé. ¿En serio? Yo debería estar en el Valle de la Paz. Pero Dios es bueno contigo y conmigo. Porque Dios tenía un plan divino de sacar a su hijo del infierno donde vivía para después mandarlo por todo el mundo a predicar el evangelio. Y hablarles de los milagros del Dios todopoderoso, milagroso, de su sangre divina, de nuestro Señor Jesucristo. Me dicen los doctores, mi mamá acaba de cumplir 84 años. 74 años trabajando. 84 años, se dice fácil. Los días de nuestra edad son 70 años, dice el Salmo 90. Y si en lo más robusto son 80. Con todo y su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Le dice el doctor a mi mamá, usted tiene cáncer y nada más le damos 6 meses de vida. Y le digo a mamá, ven para acá. En el nombre de Cristo Jesús y de su sangre preciosa, reprendo esa palabra de muerte y la echo fuera de tu vida. Y mi mamá, pues, como que entiende y no entiende, pero sí entiende, ¿no? ¿Y qué con esto? Le dieron 12 quimioterapias en el mejor hospital del mundo. Lo digo con humildad y para darle la gloria a Dios. En el Anderson de Houston. ¿Pero cuál es el tema aquí? Que los doctores no tienen la primera y última palabra. Y mis respetos para los doctores que hay aquí. Porque ellos mismos han vivido y visto muchos milagros. Dios es el que tiene la primera y última palabra. 12 quimioterapias. Sus glóbulos rojos, hechos pedazos de mi madre. Los glóbulos blancos, hechos pedazos. Pero me puse a orar, como lo voy a hacer en este momento. Yo estoy clamando la sangre de Cristo en esta hora y en este momento, y estoy declarando una transfusión divina para la sangre que fluye y corre por tus venas, para que tu sangre literalmente sea muerta y sea la sangre de nuestro Señor Jesucristo la que fluya y corra por tus venas. A partir de hoy te lave, te limpia, te purifique y te fortalezca. Seis meses decían los doctores que le daban de vida. Mi mamá está más sana que yo. Yo traigo el azúcar a 200, ando con un pie arriba y uno aquí abajo. Le checo la presión en la mañana, me doy en la tarde. Pero ese es el poder de la sangre de Cristo. Los doctores se quedaron así ahí en Houston, mira. Y yo. Porque les hablé de Cristo a los doctores. ¿Y qué con esto? Dios tiene la primera y última palabra en tu vida. El problema es cuando tú quieres tener la primera y la última palabra. No, es que hoy no voy a la iglesia. ¿Para qué voy? No, es que hoy no oro. No, es que hoy hago yo mi voluntad. Y entonces el Cristo que vive dentro de ti, ¿vive o no vive? Si no, para hablarle a la carroza. Jesús. Sí vive. Yo veo, en serio, de corazón se los digo, veo por los hermanos cristianos vivos en Cristo. Porque es la iglesia correcta. Y créeme que he visitado. Uy, no termino de contar todas las iglesias que he visitado. He estado hasta en la sinagoga en Jerusalén. ¿Y qué? Si tú, la tierra santa tuya es tu corazón y es tu propio hogar. No necesitas ir a Jerusalén. Tú tienes que vivir a la manera de Dios, ya no a tu manera. Y aún siendo cristianos, es como el jardinero que poda el árbol. Crece, necesitas a Dios dejarlo, que te pode. Hay unas áreas en tu vida donde tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón hace un mes, hace un año, hace 10 años, hace 20 años. Pero ¿sabes qué? Lo dejaste al Cristo vivo en el recibidor de tu corazón. Y le dijiste, sí te acepto como mi Señor y Salvador, pero aquí espérame tantito, porque tengo muchas cosas que hacer. Tengo demasiadas cosas que hacer. Tengo que atender otra vez, repito, el baby shower, el desfile de modas, la película, la ida a Cancún. Vamos a la Plaza Mall de McAllen, vamos a la Plaza Periférico. Mi comadre, mi compadre. ¿Y el Cristo que vive dentro de ti, dónde lo dejaste? ¿Nada más el domingo le das vida?
tú eres cristiano por el resto de tus días aquí en la tierra porque hiciste un pacto con Dios. No hiciste un pacto con un juez. Hiciste un pacto con el Señor de señores, con el Rey de reyes, con el Creador del universo, el Todopoderoso, el que te entretejió entre sus manos. ¿A poco tú estás aquí porque te sacaste la Megaloto o la Powerball o la lotería? Tú estás aquí porque tú estás enriquecido, archimillonario, porque estás en Cristo. Dale un fuerte aplauso al Señor. Fíjate, cuando no estás en Cristo, todos los errores que cometes. Estaba en una discoteca, fíjate, más ponme atención. Estaba en una discoteca, es para la gloria de Dios todo, es un aprendizaje. Cuando no estás en Cristo, qué peligro. Cuando no estás en Cristo, ay mamá, déjame ir, mamá, mira el baile. Te prometo que a las 12 como Cenicienta llego. Oye, y da la una y no llega. ¿Y la deja ir la mamá todavía? Tú estás siendo cómplice, mamá. Cómplice de tu bebé. No importa que sea hombre o mujer. Porque ahorita, como están las cosas, puedes estar en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado y con la gente equivocada. Júntate con cristianos. Nada más. Ay, ama, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? ¿No estás viendo todo lo que pasa? Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero tú tienes el conocimiento, hermanito. ¿Cómo te haces ignorante a las cosas de Cristo Jesús? Tú sabes que no hay nada bueno después de las 8 de la noche aquí en el pueblo. Antes, en mi tiempo, a esa hora, apenas estábamos empezando, hermano. Es más, para esa hora estaba yo todavía dormido como Drácula. Me volteaba para el otro lado porque ya traía sudado todo este lado. Ya para las 9, apenas me estiraba. Para las 10 cenaba y vuélale. La discoteca, estaba sentado tomando alcohol para la vida con tres amigos. Llegamos, fíjate, en la discoteca. Se acercan tres norteamericanas y me preguntan: ¿a qué hora cierran aquí? Pues con el ruidazo en inglés, ¿verdad? Digo, no sé, yo llegué, era domingo. Fíjate, ponme atención, era domingo a las 5 de la mañana. Fíjate, qué ignorantes somos los seres humanos. ¿A qué hora cierran aquí? Le digo, no sé, yo llegué desde el viernes y todavía no me voy. ¿No? ¿Sí, lo que vamos a hacer aquí hoy? 4 horas aquí de embriagarnos del Espíritu Santo. Oye, ¿te aburren las cosas del Señor? ¿Cómo te van a aburrir? ¿Cómo? Si es lo que nos ha dado vida y vida en abundancia. Si es lo que ha traído salud a tu corazón. Es lo que ha traído paz a tu familia. Y aún así, seguimos con la oposición familiar. Pregúntame a mí. Dice mi familia: es que dicen que ahora estás más loco. Y mira cómo Dios me da la palabra, hermano. El hermano de la esquina. Mire cómo Dios me da la palabra para contestarle a la familia. Digo, es nada más que ahora mi locura es bendita. Y antes mi locura era maldita. Y cuando andaba en el mundo, nunca me dio vergüenza bailar arriba de las mesas. Y ahora que estoy en Cristo, tampoco me da vergüenza danzarle al Señor. Segunda de Corintios 5:13. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para vosotros. ¿Y qué importa lo que diga Lupe, Concha y Enriqueta y Hugo, Paco y Luis, que tú eres cristiano evangélico? Lo que importa es qué es lo que dice nuestro Señor Jesucristo de ti. Ah, pero es que el señor Pancho, que es el más rico de la manzana, dice que no está bien, que seas aleluya. ¿Y qué te importa lo que diga el señor Pancho? Lo que te debe importar es lo que diga Dios de ti. No le des entrada a los comentarios que van a lastimar tu corazón. Nunca se te atreva a avergonzarte del nuestro Señor Jesucristo en ningún lugar, ni en la pecera, ni en el taxi, ni en la maquiladora, ni en la oficina, ni en el gobierno, ni en la plaza, en ninguna parte. No te avergüences, hermanito, porque no te la acabas. Yo jamás me he avergonzado del Señor. Que se avergonzara de mí, yo me avergonzaré de Él. ¿Sabes? Que me siento bien bendecido el estar aquí con ustedes.
Yo trabajo los domingos. Fíjate. Y qué bendición que muchos de ustedes no trabajan. Eso es un privilegio. Lo que pasa es que por 18 años nunca trabajé. Por 18 años, en la mañana trabajaba y en las tardes descansaba, andaba buscando varias secretarias. Pero cuando me convertí a Cristo, las cosas viejas pasaron. Tú y yo somos unas nuevas criaturas en Cristo y tenemos que actuar a la manera de Cristo. Tenemos que hablar como nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que caminar como camina nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Mira, el Señor Jesucristo me dice que te diga, con que seas un buen padre, que seas un buen hijo, que seas un buen esposo, que seas un buen cristiano, que seas un buen ciudadano y que participes en la obra del Señor, Él está contento y feliz. Y en esta vida, créamelo, se lo digo por experiencia propia, quiero vivir en lo personal el resto de mis días aquí en la tierra con un solo propósito: agradar a Dios. Porque yo, hijo de su, pero me agradaba, pero en una forma mundana y en una forma ficticia. Imagínate la locura esa maldita. ¿Cómo amanecías? ¿Desgastas? Otra vez, ¿o no sabéis que sois templo sagrado de Dios? ¿Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Tú no tienes derecho a tomarte una gota de alcohol. Tú no tienes derecho a tener tanta gula. Tú no tienes, digo, si tú lo quieres hacer así, es tu templo. Y Dios, que es amor, y que el Espíritu Santo te da libre albedrío, Él te va a permitir, pero después tienes que pagar la factura como la estoy pagando yo. Me tengo que inyectar insulina. Porque yo maltraté el templo. No lo maltrates. No es tuyo. Es prestado. Te lo presta Dios. Cuídalo. Para que Dios te dé largura. Éxodo 20, 12. Honra a tu padre y a tu madre para que el Señor tu Dios te dé largura de días aquí en la tierra. Oh, he sepultado gente de 100 años. 100 años son 36 mil 500 días, son muchos. 100 años son 820 mil horas de vida. Yo estoy declarando que Dios te va a dar 100 años a ti de vida mientras estés en Cristo Jesús y a los pies de Cristo Jesús. Otra vez te repito, tú vales mucho para Dios. Demasiado. Ahora, tú y yo tenemos locura bendita ahora. Segunda de Corintios, repito, 5:13. Porque si estamos locos es para Dios. Y si estamos cuerdos es para vosotros. No hallaba mi familia dónde tirarme. Es un decir. Porque mi madre y mi padre nunca me han abandonado. Mi padre ya falleció. Pues imagínate nuestro Padre Celestial. ¿Cuándo te va a abandonar? Nunca. Aún hagas lo que hagas, siempre te va a amar porque somos su creación. Ahora mi familia no hay a dónde ponerme. Yo los amo demasiado a ustedes, por eso estoy aquí. Y le agradezco al pastor Miguel Ángel y al hermano que me hayan hecho la invitación. ¿Cuántas veces me hagan la invitación? Yo aquí voy a estar. Pero siempre para traerles palabra del Señor, de aliento, de gozo. Tú tienes algún problema, entrégaselo al Señor. No importa cuál sea. Dios sanó a mi madre de cáncer y te la puedo traer. Está hasta chapeadita, 84 años y está más cuerda que yo. No suelta la chocolate. Es en serio. Pero ha sido dadivosa y amorosa y fue el vientre que Dios usó para darme vida como tu señora madre. Tenemos que amar y bendecir a las mujeres de todo el mundo. Porque fue la creación más perfecta y hermosa que Dios haya depositado sobre la faz de la tierra. Fue primero nuestro Señor Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y por añadidura a la mujer. Fíjate la mujer, los brazuetes que tiene. Por el bebé. Fíjate cómo la mujer le da pecho al bebé. Fíjate, qué hermoso. Es la perfección de Dios aquí en la tierra. Fíjate, el círculo de Dios. Eres bebé, no puedes caminar.
Tienes 90 años, no puedes caminar. Eres bebé, babeas. Tienes 90 años, babeas. Fíjate, el círculo perfecto de Dios, lo digo con respeto, ¿eh? Lo digo con mucho respeto. Eres bebé, te haces en los pañales. Eres adulto, usas pañal y te haces en ellos. Fíjate cómo el ciclo exactito del Señor, cómo Él es perfecto. Eres bebé, no puedes comer. Eres de 90 años, te tenemos que dar de comer. Pero la mejor comida de tu vida y de la mía está aquí en esta iglesia con la palabra de Dios. Porque nada más alimentas tu carnota. Y no quieres alimentar al Espíritu de Dios, porque tú eres cuerpo, espíritu y alma. Y el Espíritu de Dios, ¿cuándo lo alimentas? Qué bueno que faltan 3 horas. Gloria a tu santo nombre. Y el Espíritu de Dios, ¿cuándo lo alimentas? Hermano Mayorga, lo amo en el amor del Señor. ¿Cuándo alimentas al Espíritu del Señor? Si te levantas y... Perdón. Corre. Oye. Levántate más temprano, manito, para que ores y hagas las cosas en el tiempo del Señor. Y ahí andas, corre. Y ahí te vas pintando. Oye, hermanita. Tenemos que aprender a hacer las cosas en el tiempo de Dios. Si ya sabes que entras a las 8 de la mañana, levántate a las 6. Dedícale media hora, una hora al Señor. Báñate tranquilamente, ponte tu perfumito, maquíllate, todo lo que te quieras hacer. Que en realidad no hay que hacer nada porque Dios ya te hizo hermosa. Amén. Gloria a Dios. Un día les voy a traer a mi esposa para que vean la esposa más hermosa que Dios me ha regalado. Fíjate, ponme atención, ¿eh? Más para que te sigo dando testimonio porque no acabo. Yo aquí voy a estar hasta mañana. ¿Cómo se agarra? Dale un fuerte aplauso al Señor. Oye, 3 días y 3 noches drogándose y alcoholizándose. 3 días y 3 noches drogándose. ¿Y a poco no voy a tener 3 días y 3 noches para el Señor? Tengo el resto de mis días aquí en la tierra para el Señor. Fíjate, ponme atención. Es para la gloria de Dios, hermano. Allá la parejita de atrás, hermano. Los amo en el amor del Señor con mucho respeto. Soy casado 3 veces, escucha. Sí, yo, hermana. La primera... Tengo 2 hijos, uno de mi primera esposa y uno de mi segunda esposa. Fíjese, hermana, ponga atención. El de mi primera esposa se llama Oscarito. Oscarito nació en el hospital de McAllen. El doctor decía, hace 30 años, yo no estaba en Cristo. Sí me había educado en colegio lasallistas, pero no estaba en Cristo. El doctor decía que si Oscarito vivía, iba a quedar mongol. Y yo le gritaba, le reclamaba. Y Dios... que en su infinito amor y misericordia, él nació muerto porque se ahorcó. Oscarito nació muerto, hijo de mi primer matrimonio, porque se ahorcó con el cordón umbilical. Oscarito nació muerto, se puso morado. Yo le dije, yo te pedí un hijo varón, y el doctor dice que si es que vive va a quedar mongol. Un día te voy a traer a Oscarito. El mongol es el doctor. Oscarito tiene un coeficiente intelectual fuera de serie. Es Dios el que tiene la primera y última palabra. Otro milagro. Tú eres otro milagro de Dios aquí sobre la faz de la tierra. No es que fueron billones y trillones y cuatrillones de espermatozoides los que anduvieron, y nada más tú engendraste. Fue el que Dios decidió que engendrara. ¿A poco te crees que porque tú eres muy fuerte? Ese es Oscarito, hijo de mi primer matrimonio con mi esposa Rosalía. Y estaba bien mal yo en el mundo. Entonces ella se divorcia de mí. Y como yo era el hombre más celoso, se divorcia, se separa legalmente. Fíjate. Entonces, el pastor Miguel Ángel Guerrero, a quien doy la gloria y la honra y todo el honor, y el pastor Serapio Cantú, era Dios que andaba atrás de mí. Iban y me buscaban a la casa ahí en Los Leones. Y me cantaban alabanzas y yo, jejeje. Y me salía y me les escapaba. Y ahí andaba detrás de mí el pastor Miguel Ángel Guerrero. Por eso lo amo con todo mi corazón. Y a ustedes también, porque son su rebaño. Y iba el pastor Serapio y alabaré. Tan locos. Pues sí. Pero no había probado yo de esa locura bendita. Entonces mi esposa se divorcia de mí. Ahora, fíjate,
me entrego a Cristo, me caso con el Señor Jesús y con el Espíritu Santo y con el Padre Celestial, todavía estoy enamorado de ellos. A lo mejor no se nota mucho, ¿verdad? Lo amo a Dios más que a mi propia vida, por todo lo que hizo por mí en la cruz del Calvario. Yo traigo fuego del Espíritu Santo, no me importa lo que diga nadie. Entonces me caso con Dios, hice un pacto, y dije: Señor, si tú me sacas de este infierno, yo te sirvo. Te alabo, te glorifico y ando por todo el mundo gritándole a los cuatro vientos lo poderoso, lo hermoso, lo milagroso, lo misericordioso que eres tú, Señor Jesús. Oye, pues el pastor Miguel aferrado, aferriño y aferrado y aferrado. Y el pastor Serapio también. Y dije: bueno, pues esto es de cuál traen. Debe estar muy buena, ¿no? Pues no decimos que Dios es bueno, pues es buenísimo, ¿no? Bueno, de una u otra forma, después de haber andado en todos los centros de rehabilitación, fui a parar a los pies de Cristo en Victory Life, en San Antonio, Texas, con el pastor Freddy Ninfa García. Estuve 6 meses ahí. Regreso de ahí y me ve mi esposa, ¿verdad?, la divorciada. ¿Y qué cree? Estamos divorciados con papeles, hermana, todo legal. ¿Y qué cree? Se volvió a casar conmigo. Dale un fuerte aplauso al Señor, por el amor de Dios. Y entonces nace Rafael de Jesús, el de 20 años, pero yo ya estaba listo, yo lo recibí ya y traía un problema de infarto. Fíjate, qué tremendo. Pero yo ya estaba en Cristo y lo agarré y me lo llevé al hospital Driscoll de Corpus Christi y me dijo el doctor: le vamos a hacer una, ¿cómo se llama?, un electrochoc, una conversión. Pero de 1,000,000 se salva uno. Le dije: no, pues ya se salvó, doctor, por fe. Declarando, siempre tienes que declarar en el nombre de Cristo la victoria. No en tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, del Padre Celestial y del Espíritu Santo. Le dieron la conversión y también me dijeron que no había probabilidades. Y Rafael, un día se los voy a traer a mis dos hijos y a mi esposa, nomás para que vean a mi hijo qué hermoso, los hijos míos qué hermosos están. Disculpe, ¿es el papá de los niños? Así nos ve Dios, como una hermosura, porque somos su creación. ¿Qué importa que seas morenita? Si Dios te hizo en blanco y negro, gloria a Dios. Si Dios te hizo a colores, gloria a Dios. Tú vales mucho para Dios, y obviamente para el pastor y para el hermano Mayorga, y para mí también vales mucho. No importa. Tú estás hecha de divinidad, tú estás hecha de amor, tú eres un templo sagrado de Dios. Tú vales demasiado para Dios. Ese es Dios, fíjate. Casado 3 veces. Sanado por el poder de la sangre de Cristo de 5 adicciones. Hoy está sonando Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré grandes cosas ocultas que tú no conoces. No tiene nada de malo que suene, hermano. Dale un fuerte aplauso. No tiene nada de malo que suene, hermano. Pero si no clamas a Él, mira, es como el bebé que te pide, o como el nieto: abuelito, ¿me compras un dulcito? Sí, sí, mijito, ¿cómo no? Como el bebé que te pide, tu hijito: ¿me compras un dulcito? Sí, ¿cómo no? Yo le decía a mamá: mamá, ¿me compras una botellita? No, mijito, ¿cómo que? Tienes que entender que tú traes a Cristo en tu corazón y que tienes que traer el gozo del Señor. No te amargues, no te compliques la existencia. Dios hizo las cosas bien sencillas y el hombre las complica al máximo. Más complication, más billetation. Pero tú eres de Cristo, para Cristo y en Cristo por el resto de tus días aquí en la tierra. Pero otra vez te repito, no nada más el domingo. Y ahora que es domingo de no sé qué, ¿verdad? Pero bueno, para nosotros todos los días son santos. Ah, que Semana Santa. Pero y luego yo les digo, porque te digo, mira, fíjate, te lo digo con mucho respeto, ¿eh? No, que vamos a ir a la Bocatoma y que, bueno, y luego se ahogan, y luego se ahogan y llegan al Valle de la Paz. Doble ahogamiento. Entonces, ¿qué es, hermano? ¿Semana Santa o Semana Satánica? ¿La santificas o la satanizas?
Yo veo aquí por los hermanos que santifican la semana. No veo ninguno que la satanice. Ninguno. En serio, se lo digo de corazón. Pero sí necesitamos que participes más en la obra del Señor y que apoyes a la iglesia del Señor con tu comportamiento, con tu actitud. Si vieras qué bendición me dio, qué bendición y qué gozo me dio cuando vi al hermano trapeando allá. Dije, no, ese es de los míos. Mira, no se cae el apellido. Cuando el pastor me diga, oye, Oscar, a ver si es cierto lo que estabas diciendo. Ven para que pintes aquí o trapees. Vengo y trapeo. Fíjate, cuando estaba allá en el centro de rehabilitación, me pusieron a lavar los baños. ¿Y sabes qué dije yo? Lavaré, ¿y por qué tanto gozo, hermano? Me decían en inglés. What's funny? Me decían, ¿qué tiene de gracioso que te ponga a lavar las tazas de los baños? Le digo, hermanito, ¿cuántos años tienes tú aquí? Porque yo soy un bebé, tengo un mes. No, yo tengo 10 años. ¿Y a ti? ¿Un cristiano enano? A pesar de todo. ¿Un cristiano? ¿Nelson Ned? ¿Qué hago si me la da el Espíritu Santo así? ¿Qué hago? Es el gozo del Señor. Y le digo, hermano, tienes 10 años y que no sabes que la orden que tú me estás dando... No lo hago para ti. Yo voy a lavar los baños con gozo, las tazas. El señor Oscar Hinojosa Cantú lavando tazas y baños para la gloria del Señor. Dale un fuerte aplauso. Colosenses 3:23. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, no para los hombres. Qué bendición ser cristiano. Guárdatelo en tu corazón. No te avergüences. Grítalo a los cuatro vientos. Que no te dé pena. Ahí en la plaza principal yo voy a bolearme. Y ahí están todos los jubilados de Pemex. Hay como 10,000 años ahí de años, pero... Algunos, pastor, algunos ya les ando así, haciendo así. Quítate, buitre. De eso se trata la vida en Cristo. Pero también acuérdate que Dios al que ama disciplina. Y todo aquel, me lo voy a llevar para la casa. Y todo aquel que soporta la disciplina del Señor, Dios lo considera su hijo. Ya se los compartí. Y también es verdad que ninguna disciplina es causa de gozo al presente. Hay cosas que no te gustan aquí en la iglesia. Pero no es de que te gusten a ti o no te gusten. Es un mandato divino. Y tienes que hacer un lado la carnota que te gana. Lo confieso ante Dios y ante la congregación. Estábamos en Tailandia, mi esposa, mi hijo chiquito y yo, y me dice mi hijo, papá, mi señora no me dice nada, le voy a hacer un monumento a mi esposa de oro, no de mármol. Nada más para aguantarme, hermano. Pues por eso, yo quiero darle un fuerte aplauso a todas las mujeres. En el nombre de Jesús. Creación divina del Señor. Hoy estábamos en Tailandia y me dice mi hijo chiquito, oye papá, te vas al baño, al sauna, al jacuzzi y al vapor. ¿Por qué, mijo? Pareces exorcista, ¿por qué? Pasó la tailandesa y le hiciste así, mira. Perdóname, Señor. Hay áreas en tu vida en las que tú no le permites a nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo y al Padre de la Gloria que trabajen. Si apenas quiere meter la mano al Señor y simbólicamente le dice, no. Y lo aceptaste a Cristo en tu corazón y lo dejaste en el recibidor de tu hogar. Y en el recibidor de tu corazón, aún siendo cristiano, tienes que invitarlo hoy a lo más íntimo de tu corazón. Hoy. Y pedirle perdón. Pidámosle perdón. Yo también. Voy por delante. Pidámosle perdón por nuestros comportamientos y actitudes. Pidámosle perdón al Señor hoy. Hoy Dios tiene un plan divino y perfecto para tu vida, pero ¿sabes qué? Que yo veo muchos residentes en Cristo. Ya ves que para sacar la ciudadanía, digo, para vivir en Estados Unidos, pues que primero te dan la residencia y después te dan la ciudadanía. Yo veo algunos ciudadanos, sí, veo algunos ciudadanos celestiales, pero otros son residentes nada más. ¿Por qué residentes? Porque no hacen la voluntad de nuestro Señor Jesucristo.
Si son cristianos, no puedo decir que no. Pero hay áreas en la vida de cada uno de nosotros, les vuelvo a repetir, que no le permitimos al Señor. Hey, ¿ves películas que no le agradan a Dios? ¿Vas a lugares que no le agradan a Dios? ¿Te juntas con gente que no le... ¡Ay, mira la camionetota que trae! ¡Ay, mira la esclavota! ¡Mira la paca de dinero que trae! ¿Cómo vas a admirar a una persona de esas? Tú y yo estamos para admirar a nuestro Señor Jesucristo por el resto de nuestros días aquí en la tierra, amarlo, bendecirlo y glorificarlo con nuestro comportamiento y con nuestra actitud. Y a lo bueno, lo llamas malo. Y a lo malo, lo llamas bueno. ¡Qué tremenda confusión e ignorancia del hombre! Por eso, todos nosotros hemos decidido seguir a Cristo. Mira, yo quiero que venga... Pastor, ¿tengo otro ratito o ya no? Tú dime. No, 6 horas, 5 minutos. 6 horas, 5 minutos. Sí, está bien, pastor, tienes razón. Que, si puede pasar lo de la alabanza, pastor, por favor. Es importante que hoy renovemos votos con el Señor Jesús. Todos. Todos. Porque nada más tienes tu ciudad, nada más tienes tu... Bueno, la hermana tiene ciudadanía, ya le vi el brillo de sus ojos. Que renovemos votos todos. Y que yo les pido, en el amor de Cristo, las personas que vinieron por primera vez, que vengan a este altar. No pierde nada. Va a ganar mucho. No pierde nada con Cristo. Es puro ganar, ganar con Cristo. Sin Cristo es puro perder, perder. Y no le he estado hablando de una religión en todo este tiempo. Le he estado hablando de una relación. Mi hermano, un abrazo. Usted que está con la mano así. Un abrazo en Cristo. Le he estado hablando de una... Usted también, hermano, de la sonrisa Colgate. De una relación con Cristo. Esto no se trata de una religión. No fue mi religión la que quitó mis 8 adicciones o 7. Fue mi relación con el Señor la que quitó todo mi pecado. Yo quiero morirme alabando y glorificando al Señor. Y de muchas formas lo hago. Hoy saqué una publicidad. ¿Con qué propósito? Alabar y glorificar el nombre del Señor. Se busca. ¡Uy! ¡Qué hermoso! Se busca. Y dice que se junta con vagos, con malvivientes, con... Ya no le quise poner ahí con narcotraficantes, ¿verdad? Pero ya hay bandidos. Velo en el periódico, página completa. Y abajo dice, sinceramente en Cristo, Óscar Hinojosa Cantú. Yo le voy a pedir al pastor, voy a hacer una oración por cada uno de ustedes. Pero yo sí quisiera, en el amor de Cristo, que hoy los hermanos que están aquí por primera vez, si es que así lo desean, vengan ante este altar para hacer una oración especial y que los hermanos toquen una alabanza hermosa, la de Renuévame. Yo no sé el pastor cuán grande es él, cualquiera él interpretar. O si quiere interpretar cuán grande es él, adelante. A mí me encanta eso. Pero también usted, hermano, ¿qué, cuán grande es? Dale un fuerte aplauso al Señor. Venga por favor, que no le dé pena, venga, venga por favor, venga, que no le dé pena. ¿Cómo te vas a avergonzar? Hey, si tú nada más eres apenas residente, no eres ciudadano. Venga por favor, venga por favor, venga, vamos a orar por todos. Venga toda la iglesia, si así lo desea de corazón, venga por favor, venga, venga, venga todos, todos, venga por favor, todos. Todos los que quieran venir a los pies de Cristo una vez más. Y quiero que repita conmigo, los esperamos. No traemos prisa, tenemos 5 horas más. Más bajito. Más bajito, bien bajito. Venga, venga, venga. Venga, permíteme un poquito, hermano. Quiero que repita conmigo, ¿se oye? Sin que le dé pena. Quiero que repita conmigo sin que le dé pena, por el amor del Señor se lo pido.
Inclina, cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Repita conmigo: Padre. No, que se oiga hasta el cielo. Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Yo reconozco que soy pecador. Le pido perdón. Una vez más. Por mis pecados. Cristo Jesús. Lo invito a que viva, reine y gobierne en mi corazón por el resto de los días aquí en la tierra. Yo le bendigo, le alabo y le glorifico y le reconozco como mi Señor y Salvador, y que tu sangre divina, Cristo Jesús, me dé la victoria espiritual. Que la sangre de Cristo me dé la victoria familiar. Que la sangre de Cristo me dé la victoria en salud. Y todo esto lo oro y lo declaro en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén y amén. Dios los bendiga a cada uno de ustedes en esta hermosa mañana. Adelante, hermana. Cántele al Señor, que no le dé pena. Que Dios sea glorificado en aquí esta mañana. Aquí quédese un ratito. Quédese aquí un ratito. No se mueva, por favor. Quédese un ratito, por favor. No se mueva. Bienvenido, Espíritu Santo. 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 Vamos a cantarle a Dios. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu de Dios. Ya bienvenido. Quiero entender bienvenido, qué es lo que mueve tu fiel corazón. Bienvenido. Y lo que esperas de mí, buen Señor. De cada uno de tus para hijos entregarlo. Una brisa fresca del Espíritu Santo abraza el corazón, el entendimiento de esas cada uno de tus hijos que quieres oír. Te bendecimos, te alabamos y la canción que te hará sonreír para entonarla. Siente la presencia del Señor en este lugar. Quiero agradar. Cierra los ojos. Cierra los ojos. Abre tu corazón. Tu corazón. Abre tu corazón. Abre tu corazón. Bienvenido, Espíritu Santo. Dile. Bienvenido. Dile. Dile. Bienvenido, Espíritu Santo. Dile, hermana. Dale la bienvenida al Espíritu Santo. Déjanos empezar de nuevo y descubrir tu corazón. Bienvenido, Espíritu de Dios. Para hablar. Qué bueno eres, Espíritu Santo. En adoración. Qué bueno eres, Espíritu Santo. Si nos desviamos, te amamos, Espíritu Santo. Háblale. Háblale al Espíritu Santo. Dile que lo amas. Te amo, Espíritu de Jesús. Que la sangre de Cristo cubra, lave, limpie, purifique y fortalezca a toda esta congregación. A la familia del hermano Mayorga, que la sangre de Cristo los cubra. La sangre de Cristo traiga consuelo divino al corazón de la familia Mayorga. Para darte lo que anhelas, bendícelos. Bendícelos. Gracias, Espíritu Santo. Siente la presencia. El Señor está aquí. Bienvenido, Espíritu Santo. Espíritu Santo, bienvenido. Se trata de ti. Te amamos, Espíritu Santo. Se trata de ti. Gracias, Espíritu Santo. 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 Te amo, Espíritu Santo. Gracias. Quiero entender qué es lo que mueve tu fiel corazón. Gracias, Cristo Jesús.
ti lo que espero. Gracias, Señor, por esta congregación. Bendícelos hasta la quinta de sus generaciones. Bendice a esta congregación en el nombre de Cristo Jesús. Bendecimos esta congregación. Esas palabras que quieres hasta la quinta de sus generaciones. Bendícelos. Y la canción en el nombre de Cristo Jesús y de su sangre preciosa. Derrama la sangre de Cristo, de tu Hijo amado, Dios, en este lugar. Quiero agradar. Queremos agradarte, Señor. Tu corazón. Gracias, Señor Jesús. Quiero entonar. Siente la presencia del Espíritu Santo. Cierra los ojos. Abre tu corazón. Perdón, y Él ya te perdonó. Gracias, Señor. Chata raba sendere barata corazón para darte lo que anhelas en adoración. Si nos desviamos, te pedimos que nos permita que se trata de una brisa fresca de tu Santo Espíritu. Abraza el corazón de cada uno de tus hijos aquí presentes. Se trata de ti. Gracias, Espíritu de Cristo. Se trata de ti. Te amamos, Señor Jesús. Te bendecimos, Señor Jesús. Te adoramos, Señor Jesús Cristo. Se trata de ti. Gracias, Dios, por esta mañana maravillosa que hemos pasado delante de tu presencia. Bendice cada hermano que hoy ha sido tocado por el mensaje poderoso tuyo, transmitido por nuestro hermano. Gracias porque tu palabra no vuelve vacía y tu Espíritu Santo tiene poder. Bendice en esta mañana a cada familia, aquellos que restauraron su relación contigo, aquellos que reivindican, aquellos que se arrepienten y ahora retoman el camino. Ponemos en tus manos y te pedimos los bendigas. Gracias por esta mañana. En el nombre de Jesús, gracias por el predicador. Amén. Amén. Hermano, vamos a continuar con el programa. Vamos a recoger diezmos y ofrendas en esta mañana. ¿Sí? Y vamos a hacerlo rápidamente para que usted pueda irse a comer rápido. Vamos a pasar a nuestros lugares para prepararnos ya para diezmar y ofrendar, ¿sí? En esta hora, que es el diezmo, es la décima parte de lo que yo recibo y Dios me pide, que es la ofrenda, es lo que yo de alguna manera le agradezco y le doy a Dios como consecuencia de lo que Él me ha bendecido. Así es que vamos a prepararnos mientras que Edzard canta una canción para llevarnos en adoración delante de la presencia de Dios. Así es que vamos a pasar al tiempo de los diezmos y las ofrendas. El que quiera sobre, levante su mano, por favor. Los que quieran sobre, levanten sus manos. Acá adelante. Muy bien. Mientras esto sucede, voy a pedirle a Kesa que nos bendiga a través de un tiempo de adoración musical. Ok, mi hermano, como siempre te hago la invitación a que nos acompañes en pie para que le cantemos a Dios. Y esta vez nos va a dirigir nuestra hermana Miriam. ¿Nos acompañas con las palmas? Nuestro único amor que es Cristo.
Él está aquí. Por estar aquí, por mi Dios y Rey y Señor, en tu confiado, sé que tu fidelidad me sustentará. Por más que intente buscar, no habrá nadie como tú. Nada deseo en la tierra, solo tenerte, mi Señor. Ante ti, a tus pies, traeré cada día mi adoración solo a ti. Toda mi vida sin condición. Quiero acercarme a ti para oír tu dulce voz. Déjame una vez más derramar todo mi amor. Nuestro único amor es Él. Dios, gracias por esta tarde, por este tiempo, por estos diezmos, estas ofrendas. Bendice al dador alegre, aquel que no ha experimentado esta bendición, permite que pueda experimentar esta gloria, esta oportunidad para darte a ti mucho, poco de lo mucho que nos das. Gracias por esta hora, en el nombre de Jesús, amén. Hermanos, solamente algunos anuncios, un caluroso saludo
Y un aplauso para Nuevo Laredo, Tamaulipas, que nos están viendo vía directa. ¿Sí? Saludos a la familia Hernández. Y decirles que el lunes a las 5 de la tarde estarán los muchachos, desde las 5 de la tarde estarán los muchachos lavando autos, ¿sí? Por dentro y por fuera. Es para recolectar sus fondos para el campamento el lunes y el miércoles. ¿Está bien, chavos? Sí. ¿A las 5 está bien? En las oficinas Giré. Después de las 6. ¿Sí? ¿Cómo? Después de las 6. ¿A las 6? Ah, no puedes a las 5. Tenemos clases. Ah, bueno, Jorge tiene. Ah, no se crean. Ellos tienen clase de música a las 6. De las 6 en adelante, ¿ok? Por dentro y por fuera, $50. Esa es responsabilidad directa de los que lo van a lavar, ¿ok? El pastor no tiene nada que ver ahí. Pero por fe van a quedar bien. Más vaya y coopere, hombre. Sea bendecido. Muy bien. El campamento 3, 4 y 5 de abril. Costo $900 de 13 años en adelante, ¿verdad? La salida, hermanos, es la. Nos vemos en las oficinas, Giré. A las 8 de la mañana. 8 de la mañana. Nos vemos en oficinas, Giré, a las 8 de la mañana. ¿Sí? Necesitamos, por ahí los colegas van a pedirle que lleve su auto para que nos acompañe a llevar. Para que nos acompañe a llevar a la gente, ¿sí? Allá hasta el campamento. Porque la avenida es en autobús, pero la ida va a ser en carros, ¿ok? Nos vemos a las 8 de la mañana en oficinas Giré el día viernes, ¿sí? Gracias a Dios, hermanos, había el domingo pasado como 30 personas, ahorita hay más de 70 personas ya anotadas, comprobadas y comprometidas. Gracias por el apoyo económico de muchos de ustedes, que ha sido posible que podamos becar a muchos de ustedes, ¿sí? Que Dios les bendiga, aquellos que han abierto sus bolsillos para bendecir a otros. Sabemos que sembramos en el reino cuando hacemos eso, ¿verdad? También que los jóvenes, si hay jóvenes que ya pagaron, pero quieren ayudar a lavar carros, también pueden llegar a ayudar a lavar carros, ¿eh? Ayúdale al otro que no ha podido completar su campamento. Muy bien, ¿alguna otra cosa? Sí, el día viernes se van desayunados, con lonche, si quieren. Van a comer allá, ¿ok? ¿Sí estamos? ¿Cómo? Pidieron ellos una lámpara y un paliacate para cada persona que va a ir al campamento, cada campero. ¿Okay? Las especificaciones del campero allá no van a llevar nada de cuestiones electrónicas, el teléfono se le recoge allá, no va a haber comunicación, lo pueden hacer a través solamente de un coordinador, ¿verdad? Se entrega el teléfono al coordinador y si usted quiere hablar, el coordinador puede comunicarse con usted. Deben de llevar su Biblia. Los camisetas, pues que sean camisetas prudentes, short prudente. Las muchachas dicen, pastor, hay short hasta la rodilla, esos que te puedes andar bien a gusto. Entonces es lo que está recomendado para eso, ¿ok? Para que estén, no se distraigan con nada, sino realmente aprovechen el tiempo. Es todo lo que tenemos de información, ¿sí? Pues que Dios me los bendiga muchísimo, hermanos. Sí, seguimos con todos los eventos que estamos haciendo. Somos despedidos con este último canto. ¿Me ayudan a cantar una última alabanza? Todopoderoso. Razón de mi adoración, eres tú mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte.
nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso. Eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Solo Él es nuestro Rey y nuestra vida. Todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Dios te bendiga y recuerda compartir el Evangelio con tus amigos, con tu familia, con tus vecinos. No lo olvides, ¿ok? Que tengas un excelente domingo y nos vemos la próxima semana. Bye, bye.